Buena gente, ¿cómo va? Las acusaciones de Naye para Milei sin ningún tipo de fundamento están en pleno bull market amerindio y manchesteriano. Esto porque en Argentina las leyes no las pasamos por el traste y nadie respeta a nadie, básicamente. Pero las instituciones tendrían que responder como mínimo, ¿no? Sacando a la gente de lado. Al parecer no es así, ya que Alverso trató de terrible Naye a Milei y le dijo seguidor del Adolf. Porque este Adolf también llegó al poder con el voto popular, ¿no? Y después se fue al pasto con todo lo que hizo y no hace falta decirlo, la verdad. Pero este catador de gatos de cuarta no es el único impresentable que trató de Naye a Milei, porque aparecieron otros seres igual de nefastos como este pan triste que tenemos como presidente. Se trata de que el cínico que está en el Vaticano atacó también al peluca pasándose las víctimas del Adolf por el traste, básicamente. Porque anda comparando políticos que no tienen absolutamente nada en común con lo que pasó en aquella época de la Alemania nazi con Javier, ¿no? El Papa Francisco se hizo el langa y en una entrevista con K5N destrozó, entre muchas comillas, a Javier Milei sin nombrarlo. Y dijo que tiene miedo a los adolfitos que aparecen por ahí. Textual dijo esto: "Yo le tengo miedo a los salvadores sin historia". Cuando te viene un salvador sin historia, sospechá. Mostrame tu carta de identidad histórica. Mostrame tu pertenencia. Mirá este fragmento porque el peluca le respondió y le dio con un caño al tipo. Del odio, ojo a quien siguen. En la Argentina, lamentablemente, hay ahora sectores de la juventud, desinformados o no, pero que siguen mucho estas ideas que no tienen un sustento. Por eso mencioné síndrome 1933. O sea, Adolfito, ¿no? O sea, yo le tengo pánico a los salvadores de la patria, entre comillas. Un político que no tenga historia, político de laboratorio, una buena persona. Pero yo quiero ver tu camino, quiero ver tu historia. ¿Cuándo no comparando a Milei con el Adolfito, loco? Es impresionante cómo hasta alguien como el Papa, querido por todo el mundo, ponele, ¿no? Tan reconocido mundialmente, que critique así a los opositores sin ningún tipo de fundamento. No le puede andar diciendo Naye a los opositores de ultraderecha, como le dice él, sin ningún fundamento. Que el tipo sea un comunista, confeso, amigote del garrapatudo, expropiador de tierra de Grabois, de Fidel Castro y todas esas larvas de la sociedad, al parecer no le hizo muy bien para su vida, ¿no? No sé cómo llegó al Papa, la verdad. Pero bueno, si vemos a Francisco diciendo esto, ya cualquier persona del mundo lo va a tildar de Naye también para descalificarlo. Ya no se puede volver atrás con esto. Esto va a seguir, la gente le va a seguir diciendo Naye a Milei sin... Imagínate cuando sea presidente Milei, nada, terrible, ¿eh? En todo el mundo le van a decir Naye. El día de hoy, el peluca, como hizo con Alberto el día de ayer, le dio con un caño al impresentable del Vaticano. Y elogió a Alberto Fernández, ¿eh? Para tener en cuenta esto que hizo Alberto, ¿no? Porque esta rata por lo menos lo nombró con nombre y apellido. No como otros que tiran la piedra y esconden la mano, como por ejemplo el Papa que tira todo, te describe al peluca directamente y le falta el nombre nada más. Mirá lo que dijo. Me sentí tocado por lo que el Papa dice respecto de Adolfito Hitler y la ultraderecha y la justicia social. Según, a ver, él... ¿Sabes lo interesante? Que es tan cobarde que ni siquiera usa nombres. O sea, por lo menos el mequetrefe tuvo el coraje de por lo menos de decírmelo, claro, con el nombre. El Papa es tan cobarde que ni siquiera, frente a semejante aberración que dijo, tuvo lo que hay que tener para decir de quién está hablando. Y eso lo muestra como un cobarde. Totalmente es un cobarde. El tipo habla de Milei sin nombrarlo, pero estaba describiéndolo totalmente. Faltaba que diga que el personaje con peluca o algo así. Milei, cuando lo atacó en su momento, le reventa barrió con nombre y apellido, todo le dijo. Por lo menos Alverso, con todo lo que conlleva lo que hizo, es un enfermo lo que hizo, por lo menos tuvo los huevos para decírselo, aunque después se ponga a llorar con un juicio que le pueda hacer Milei, o el que le pueda hacer la DAIA, o Israel que le pueda decir algo. El Papa, defensor de la justicia social, es parte del problema, no la solución. Cuando no, los argentinos decepcionando a su país por todo el mundo. Encima alguien tan importante. Esperemos que ahora no salga Messi a decirle Naye, porque ya hay que dinamitar el país y nada, no, ya está. No hay esperanza alguna para Argentina.